Bueno, pues ha pues prácticamente concluido, ¿no?, la Leagues Cup en su primera fase, la zona de grupos. Ya de toda esta cantidad de grupos, que son miles de grupos, o sea, son una cantidad enorme. Hay pues 7 equipos mexicanos eliminados. Acaba de ser eliminado hace unos momentos de una manera verdaderamente grotesca el equipo de León, que no le puede ganar a un equipo como Colorado, que realmente no representa mayor obstáculo, mayor reto, mayor nada. Y se suma junto a los grandes fracasos, ¿no? Los grandes fracasos que hasta el momento tiene la Leagues Cup, que se encabeza con el equipo de Chivas y con el equipo de Monterrey. Pero me parece que en ese rubro de fracaso también tendría que considerarse al equipo de León. El equipo de León que ha venido siendo verdaderamente un caos, un desastre el equipo de León. Hoy pierden la serie de penales con un penal fallado por parte de Andrés Guardado, que entró de cambio y que termina pues haciendo un papelón el equipo de León. Monterrey, Chivas, León, Xolos, Gallos Blancos de Querétaro, San Luis y Puebla, los eliminados. Son 7 equipos de la Liga MX por 7 también del equipo de la MLS: Charlotte, el New York Red Bull, Atlanta, Dallas, Chicago, Minnesota y Salt Lake. Colorado sí terminó pasando a los 16avos de final. ¿Cómo quedan los partidos? Porque ya vendrá a decir la zona de eliminación directa, donde pues habrá partidos miércoles, jueves y viernes. Recuerden suscribirse, ponerle like, compartir este video. Va a haber buenos partidos, va a haber buenos partidos. El LAFC va a jugar contra el Austin, esto va a ser el miércoles, junto con el Necaxa contra San José Earthquake. Necaxa, atención con Necaxa, es de los que mejor están jugando el fútbol. El mismo miércoles va a estar Pumas en contra del equipo de White Caps de Vancouver. Estará jugando Pumas contra Vancouver. El jueves, el Galaxy va a jugar contra el Seattle. Eso es un duelo de Major League Soccer, como también el de Toronto contra el Inter de Miami, que será el propio jueves. Y Tigres contra Pachuca. Y hay un duelo de Liga MX entre estos dos equipos. Y para el viernes va a haber un montón de partidos, ¿no? Va a estar el equipo de Columbus Crew en contra, hasta ahora, ya está definido contra Kansas City. El América va a jugar contra el Atlas. San Luis va a jugar contra Portland. Toluca, que hoy dio un muy buen partido de fútbol, la verdad es que Toluca hoy se vio muy bien, va a jugar contra el Dynamo de Houston, que no creo que tenga ni mayor problema el Toluca para seguir avanzando. Colorado jugará contra el FC Juárez. El equipo de Cincinnati jugará contra Santos. Montreal va a jugar contra Filadelfia y Cruz Azul contra Orlando. Falta definir los rivales del New York City y del DC United, que saldrá del grupo donde está Mazatlán y donde está también, aquí está el grupo, donde está el equipo de Nashville y el equipo también de Nueva Inglaterra. Y estos pues tendrán que definirse mañana, porque mañana aquí está la tabla de posiciones. El equipo de, aquí está, vamos a buscarla, porque son tantos grupos que de repente se pierden. Ya, de hecho, ya lo perdí. A ver, estaba por acá. Aquí está. Nueva Inglaterra tiene 3 unidades. Mazatlán tiene 3 unidades. Y Nashville tiene 0 puntos. En caso de que ganara Nashville, podría dejar fuera a Mazatlán combinándose con una, pues con un marcador abultado, por ahí de 3 goles de diferencia, porque el criterio de desempate es primero diferencia de goles. Mazatlán tiene en este momento +1 por -2 del equipo de Nashville. En goles anotados, Mazatlán tiene 2, el equipo de Nashville no ha anotado ningún gol. Menos goles recibidos, Mazatlán ha recibido un gol y el equipo de Nashville ha recibido 2. Después los menos puntos en el fair play, y si todo esto está empatado, pues se van a un sorteo. Al final va a terminar siendo, me parece, el equipo de Mazatlán el que pueda clasificar, y si fuera este equipo mexicano jugaría contra el DC United y el New York jugaría contra el Nueva Inglaterra. Serían las combinaciones que se darían para los partidos de miércoles, jueves y viernes. Serían los partidos de la Leagues Cup. Esto será ya la zona definitiva. Entra Columbus, entra el América. Un gran fracaso, los grandes fracasos, sin duda, Monterrey, Chivas y el equipo de León, y vamos a ver si no se suman varios más a esto que vendrá siendo pues obviamente latente.
Quiere decir también que Monterrey, Chivas, Xolos, Querétaro, San Luis, Puebla y León pueden programar partidos de la Liga MX. Entonces no sería extraño ver a estos equipos jugando este propio fin de semana.